vamos a su pregunta la voy a dividir en dos partes. La primera es del grupo que está trabajando acá. Sí, es un grupo especial nuestro que nosotros hemos hecho una selección dentro de todo el contingente policial a todo nuestro personal que tiene esa preparación especial. Es decir, que en su momento fueron parte de grupos especiales de la policía como el GOE, GIR, GEMA. Hemos recogido y ellos van a estar permanentemente aquí. O sea, ya son un grupo que esa fue una de nuestras estrategias de seleccionar el personal para ser netamente operativos de interdicción, que es lo que están preparada esta gente. Entonces vamos a tener en diferentes sitios de la ciudad la presencia de ellos y una forma permanente. Segundo, la parte de la prostitución que usted menta, usted sabe que eso ya no es penado, eso es una actividad más bien lícita. Lo que estamos nosotros las autoridades encaminadas es a buscar una solución para esta situación, para que esto no sea una situación focal que de pronto vayan a derivar de ahí otros delitos. Entonces, usted sabe que de ahí mismo ellas mismas pueden estar expuestas a muchas cosas, al maltrato, a las agresiones, al consumo de drogas. Entonces, estamos en mesas de trabajo con el señor gobernador, con las autoridades locales, para buscar una solución a esto, que si lo hay, de pronto vamos a hacer un análisis del uso de suelo, de pronto vamos a hacer un análisis de una reubicación, pero algo tenemos que hacer las autoridades.